Pues simplemente en Altamira no había existido una dirección de bienestar animal para empezar por ahí. Pues qué bueno que Altamira se siga distinguiendo por hacer actos únicos, sobre todo de generar bienestar, en este caso, a los animales. Yo le doy las gracias al Cabildo porque pues están ustedes junto con todo el equipo estamos haciendo historia. Los 13 vectores que estamos manejando para la dirección es el tema de justicia, cambio de normativa, cambio de leyes, modificaciones en los procesos que se han estado llevando, el tema de educación, el tema de la concientización para llevarlo a todos los niveles, generación por parte de contenido para redes, llevar a las escuelas y el tema de la salud. También tenemos veterinarios que son muy altruistas, que no cobran ni un peso. Aquí por parte del municipio está viendo la cara, tenemos que el médico veterinario va a tener todos esos servicios sin costo alguno, porque pues es médico veterinario del municipio, de las consultas gratuitas van a ser completamente gratuitas. Y la verdad es que ahorita se están viendo los resultados, es algo que se estuvo esperando 20-tantos años, al menos de mi parte. Empecé hace 22 años con una labor y que en este punto es en el punto en que ya lo vemos cristalizado.